Hola a todos, pues estamos de vuelta en la segunda sesión en vivo de entrenamiento de esgrima. Vamos a esperar a ver los que faltan por llegar. Apenas somos dos, vamos a esperar un ratito a ver a que seamos más. Mientras les voy diciendo el material que vamos a necesitar. Vamos a ocupar una pelota de tenis, puede ser de las de plástico, esas que rebotan. Si rebota, funciona muy bien. Y una botella, que pues puede ser la botella que utilizamos para tomar agua, es lo que vamos a usar. Vamos a esperar a que vengan más personas. Ricardo Taga dice saludos. Hola. Saludos. Estamos esperando a que se unan más personas. Y comencemos con el entrenamiento. Bien. Les recuerdo, los que apenas llegaron, vamos a utilizar una pelota para que pueda rebotar. Y pues nuestra botella que usamos para tomar agua también la vamos a usar para el entrenamiento. Recuerden, espero, bueno, si vieron la sesión anterior, en la sesión anterior explicamos las posturas básicas, las cosas más esenciales de esgrima. Hoy las vamos a utilizar. Si no la han visto, bueno, hay que verla para poder realizar los ejercicios que vamos a hacer hoy. Y pues, bueno, yo creo que ya podemos comenzar. Saludos, saludos a todos. Hola, hola a todos. Eduardo Santiago dice saludos, saludos, Eduardo. Bien, pues vamos a comenzar. Vamos a colocar nuestra botella. Bien, iniciamos con el calentamiento. Recuerden, vamos a empezar por los tobillos. 16 círculos hacia afuera con el tobillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora hacia adentro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Con el otro pie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora nos paramos en puntas y cuando bajamos levantamos las puntas de los pies. 1, 2. Esto lo vamos a hacer 16 veces también. Punta, talón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bien, ahora siguen las rodillas, juntamos rodillas y hacemos círculos hacia un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y para el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16. Subimos y bajamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Círculos hacia afuera. 4, 5, 6, círculo de rodilla hacia afuera. 7, 8, hay que subir bien la rodilla. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cadera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hacia el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Círculo de rodilla hacia adentro. 1, 2, levantamos, entra. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Giramos el torso para la cintura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien, ahora vamos con los hombros. Círculo de hombros hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Recuerden que el movimiento debe ser controlado, aunque sea un poco lento, pero controlado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora hacemos amplios con los brazos hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora uno adelante y uno hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16. Bien. Codos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y en el sentido inverso. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Muñecas. También 16 tiempos. Círculos con las muñecas. Hacia afuera. Y ahora hacia adentro. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora el cuello. Decimos no 16 veces. 5, 6, 7, 8, 9, espacio. 13, 14, 15, 16. Ahora decimos sí 16 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oreja al hombro, despacio, no levantamos el hombro, simplemente bajamos la oreja de lado. 16 tiempos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Para hacer otro lado, despacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bien, ya está nuestro calentamiento de articulaciones. Ahora la parte que sigue es comenzar con el acondicionamiento físico. Vamos a hacer 6 ejercicios. Cada ejercicio dura 6 minutos, una serie. Y entre cada serie vamos a hacer 30 minutos de descanso. ¿Ok? Para eso vamos a tener un temporizador. Colóquense frente a la cámara, frente a la pantalla, y vamos a comenzar con saltos laterales o tijeras. Bien, ¿listos? Comenzamos en 3, 2, 1, ya. Hacemos los saltos, hay que abrir bien las piernas. Las manos arriba. Se tocan arriba y abrimos bien los pies. Recuerden, un minuto. Inhalen por la nariz, exhalen por la boca. Vamos, acabamos de comenzar. Bien, recuerden abrir bien las piernas. Tenemos un ritmo lento pero constante. Así que vamos a hacer cambio a yogi. Cambio a yogi, rodillas hasta arriba. Suben bien las rodillas. Y así. Detenido por
30 segundos de descanso. Recuerden, vamos a hacer los 30 segundos de descanso. Sacuden las piernas. Inhalen por la nariz, exhalen por la boca. Inhalen por la nariz, exhalar por la boca. Bien, nuestra siguiente serie es de patadas, ¿ok? Vamos a dar patadas. Comenzamos en 3, 2, 1, ya. Patadas. Hasta arriba. Hasta arriba. Los pies. Casi completamos nuestro minuto de trabajo. Vamos, no bajen el ritmo. Siguen dando patadas, inhalen por la nariz, exhala por la boca. Bien. Sacudan las piernas. Sacudan las piernas. Segundos de descanso. Todavía no tomamos agua, esto es importante, todavía no nos hidratamos, nos hidratamos al final del ejercicio. ¿Ok? 30 segundos. Bien. Y vamos a comenzar nuestra siguiente serie. Siguiente serie, nuevamente son tijeras. Comenzamos en 3, 2, 1, ya. Eso, recuerden abrir bien los pies. Las manos arriba se tocan. Recuerden, estamos en activación física. No bajen el ritmo. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Vamos. Bien, nuestro descanso. Bien. Descanso. Inhala por la nariz. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Bien. Bien, vamos a comenzar con la siguiente serie. Es el yogi. Comenzamos en 3, 2, 1.
Ya. Déjame correr. Hasta arriba, Robin, hasta arriba. No bajen el ritmo. Bien, descanso. Nos queda una serie. Descanso. Inhalen por la nariz. Exhalen por la boca. Están corriendo nuestros 30 segundos de descanso entre serie. Nos queda una serie. Bien, vamos a comenzar con la que sigue. Comenzamos con patadas. 3, 2, 1, ya. Patadas. Un minuto de patadas. Esta es la última serie. Bien. Estamos contando nuestro minuto de patadas. Hasta arriba. Vamos. No bajen el ritmo. Hay que aguantar. Esto es para resistencia cardiovascular. Vamos. Hasta arriba. Bien. Descansamos. Ahora sí. Inhalen por la nariz. Exhalen por la boca. Y tomamos agua. Ya terminamos de contar nuestro tiempo. Se nos traba. Vamos a hidratarnos un poquito. Solo tomamos un poquito de agua. Botella. Recupérense, inhalen por la nariz, exhalamos por la boca. Bien, en lo que se recuperan, recuerden que habíamos comentado la sesión anterior, cómo nos ponemos en guardia, 90 grados de los pies, paso adelante, flexionamos las rodillas, 90 grados rodillas, cuatro dedos, del codo al torso, la mano aquí atrás, ¿ok? Esta es nuestra posición de guardia, de lado, 90 grados, paso, flexionamos, cuatro dedos, vista al frente, bien, esta es nuestra posición de guardia, ¿ok? Para el siguiente ejercicio, vamos a ocupar nuestra pelota, vamos a hacer esto. Nos colocamos en guardia con la pelota y la vamos a rebotar en el piso. El objetivo es, sentados en guardia, extender, tomar la pelota con las palmas hacia abajo, dar un paso. Si la pelota está a una distancia más allá de la extensión de nuestro brazo, pues evidentemente tendremos que dar un pasito para poder tomar la pelota. Vamos a hacer esto 20 veces, ¿ok?
Recuerden, la palma hacia abajo. Entonces nos colocamos 90 grados, puntas de los pies, pasito, flexionamos las rodillas, rodillas 90 grados, cuatro dedos, nuestra pelota y hacemos el primero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, observen la pelota, seis, hay que observar bien la pelota, siete, cuando esté a la altura de nuestra extensión, la tomamos, ocho, nueve, cuidado, ese no contó, va nueve, diez, ese tampoco contó, la pelota, la mano siempre es hacia abajo, van 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, vamos a hacerlo de lado, para que lo vean, 16, 17, 18, 19, 20, uno más, eso, bien, se juegan las piernas, se cansaron, se juegan las piernas, la posición de guardia suele ser muy cansada porque estamos todo el tiempo con las piernas flexionadas, entonces hay que sacudirlas si no estamos acostumbrados, nos vamos a cansar fácilmente. Inhale. Exhale. El siguiente es más o menos lo mismo, pero ahora con la palma hacia arriba. Es decir, vamos a rebotar la pelota con la suficiente fuerza de tal manera que sube y cuando caiga de regreso la tomamos con la palma hacia arriba. ¿Ok? Va a ser entonces un ejemplo. 1. Si se va muy lejos, hay que dar el paso más largo. Eso es muy importante, hay que medir la distancia. ¿Ok? ¿Me contó? Vamos a hacer el primero. 1. Un poquito más complicado. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, de frente, 11, 12, recuerden que es cuando la pelota viene de regreso, 13, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Cubrimos las piernas. Piernas, dejamos la pelota a un lado, si necesitan hidratarse podemos hacerlo nuevamente, un poquito de agua, tantito nada más porque el siguiente ejercicio vamos a saltar. Espérense. Para el siguiente ejercicio vamos a utilizar nuestra botella. Vamos a colocar la botella aquí. No sé si se alcanza a ver, pero está aquí abajo. Bien. Aquí.
Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocarnos con la botella al lado de nosotros. Y vamos a saltar 4 veces. 1, 2, este es ejemplo. 3, 4, nos colocamos en guardia. Al final del último salto, hacemos una extensión y un paso. ¿Se quedó claro? Nuevamente, el ejemplo. 1, 2, 3, 4, paso. ¿Okay? Cuidado, si tenemos cosas alrededor, podemos pegarnos o tirar algo. Hay que controlar muy bien los saltos. Vamos a hacerlo nada más 10 veces. Entonces nos colocamos, vamos a nuestra botella y hacemos el ejercicio. ¿Listos? Y comenzamos. 1, 2, 3, 4, paso. Otra vez. 1, 2, 3, 4, paso. Otra vez. 2, 3, 4, paso. El cuarto. Uno, dos, tres, cuatro. Por el quinto. Uno, dos, tres, cuatro. Sexto. Uno, dos, tres, 4, número 7, va el 8, 3, 4, 9, y uno más, 1, 2, 3, 4, 10. Muy bien. Este es un poquito más cansado que el anterior. Acuerdan las piernas. Inhalen por la nariz. Exhalen por la boca. Inhala. Exhala. Bien, recogemos nuestra botella. Si necesitamos agua, yo sí la necesito. Hay que hidratarnos un poquito. Bien, el siguiente ejercicio, no sé si recuerdan de la sesión anterior, el movimiento de a fondo. Habíamos dicho que es un ataque largo que vamos a hacer o queremos cerrar distancia muy rápidamente. Entonces estamos en guardia, recuerden la posición de guardia, 90 grados, pasito, flexión, guardia, 90 grados, pasito, flexión, 4 dedos. Y es la extensión y el fondo. El torso erguido, apretamos el abdomen, estirada la pierna de atrás y por el frente caemos con el talón. Este es el a fondo. ¿Okay? Cuidado si el piso está muy resbaloso, hay que estar bien colocados en guardia para hacer el a fondo. Vamos a hacerlo procurando tener en nuestro pie trasero, en nuestra guardia, un apoyo, es decir, una pared donde podamos recargarnos aquí para que nos ayude a impulsarnos hacia adelante. ¿Okay? Vamos a hacer 15 a fondos, lento, controlado, despacio. Recuerden, esta es nuestra posición de guardia, 90 grados,
flexionamos rodillas, cuatro dedos, brazo. Para hacer un ataque, siempre primero hay que extender. Perdón, para hacer un afondo, siempre primero extender. Ajá. Guardia, extensión, afondo. Muy importante, la rodilla debe estar bien abierta. No puede meterse, hay que hacer esto. Ok, uno. Despacio. Dos. Extensión. Fondo. Tres. Guardia. Extensión. Fondo. Cuatro. Guardia. Extensión. Fondo. Cinco. Guardia. Acudimos los pies. Estamos un poquito cansados. Acudimos. Colocamos otra vez nuestro pie trasero en el apoyo. Guardia. Extensión. Fondo. Seis. Extensión. Fondo. Siete. Extensión. Ocho. Extensión. Nueve. Hay que bajar bien la cadera. Me voy a apoyar aquí para que lo vean de lado. Extensión. 10, extensión, fondo, 11, extensión, 12, siempre sentados en guardia, muy bien sentados, aquí no, aquí tampoco, hay que flexionar bien, extensión, fondo, 13, guardia, extensión, fondo, 14, guardia, extensión, fondo, 15, y va el último, extensión, fondo, bien, se acodan las piernas. Un poquito cansado, ya no nos falta mucho. Si necesitamos hidratarnos, hay que hacerlo un poco. Bien, ya para terminar para terminar las series de entrenamiento, vamos a hacer 1.5 minutos de trabajo por 30 segundos de descanso. Recuerdan los desplazamientos de la vez pasada, nos colocamos en guardia. Colocamos en guardia, sí. 90 grados, paso, flexión, cuatro dedos, brazo de atrás, vista al frente. Nos vamos a desplazar de esta manera. De lado. Así. ¿Ok? Entonces vamos a hacer 1.5 minutos de trabajo por 30 segundos de descanso. De este modo. ¿Sí? Ok, vamos a comenzar. Colóquense en guardia. Y...
Paso adelante, paso atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Despacio, controlado. Hay que cuidar muy bien la postura y los movimientos. No se juntan los pies. No se hace esto, eso no. Vista al frente. Recuerden, 90 grados de las rodillas y de los pies. Bien sentados en guardia. No nos falta mucho. Quedan 35 segundos. Vamos. Despacio, controlado. Hay que estar relajados también. Sí. No es rígido. Relajados. Poquito. Bien, 30 segundos de descanso. Sacudimos las piernas. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Quedan 3 segundos, vamos a comenzar, nos colocamos en guardia, otra vez, adelante, atrás, adelante, atrás. Ahí está el frente. Recuerden. 90 grados de angulación de los pies y de las rodillas. Bien sentados, esto es muy importante, hay que sentarse bien. Hay que sentarse muy bien en guardia. No junten los pies. Adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. Adelante, atrás, adelante, atrás. Abran bien las rodillas y bien sentados. Que no falta mucho. Aguanten 20 segundos nada más. Así acabamos. Bien. Descansen. Muy bien. Muy bien, lo estamos haciendo bien. Sacudimos las piernas. Recuerden, en el esgrima utilizamos mucho las piernas. El siguiente ejercicio, colóquense ahí. Comenzamos con saltitos. Estos los hicimos en la sesión pasada. Saltitos. Hacia adelante y atrás. ¿Ok? Adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. Ligero, despacio. Recuerden, saltamos. No con el pecho, no con la cintura. Con las piernas, muy ligeramente. Mantenemos la postura de la guardia, pero relajados. Todo el cuerpo relajado. Está relajado. Siéntense bien.
se levanten, ya vamos a acabar. Incluso en los saltos hay que mantener los 90 grados. Da poquito, aguanten, aguanten. Bien, alto, ya nos queda una serie también de saltitos. Muy bien, recuerdan bien, inhalen, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Nos colocamos y volvemos a los saltitos. Siéntense bien en guardia. Solo eran 30 segundos de descanso, pero esta ya es nuestra última serie. Vamos, y sentados. Está al frente, 90 grados. Aguanten. Aguanten, mantengan el ángulo de las rodillas. Falta poco. Bien sentados. Bien, alto, muy bien, sacudan las piernas y acabo nuestras series y ya estamos por terminar. Hidrátense si necesitan tomar agua, un poquito. Bien, nos queda nuestra parte de abdomen y elasticidad. Terminen de recuperarse. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Bien, si tienen su tapete para hacer abdomen, coloquen su tapete. Nosotros nos vamos a colocar en el piso sobre el tapete o puede ser un cojín, cualquier superficie que no sea demasiado rígida para estar en el piso. ¿Okay? Vamos a hacer las flexiones de torso. Van a ser en total 6 ejercicios de 10 repeticiones cada una. ¿Ok? Comenzamos. Nos colocamos y si ya estamos todos listos, comenzamos. 1, 2, 3, 4. Hay que sacar el pecho cuando subimos. 5, 6. 7, 8, 9, 10. Bien. Ahora nos recostamos en el piso, manos aquí atrás de la nuca, y levantamos los pies, las piernas bien estiradas.
van a ser 10 repeticiones de elevación de pies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos a hacer el ejercicio que sigue. Nos recostamos. Levantamos los pies y ahora vamos a tocar las puntas de los pies. Lo más lejos que podamos llegar. ¿Listos? Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos a hacer ahora laterales. Nos vamos a recostar también con las rodillas flexionadas y vamos a tocar uno a uno nuestros tobillos recostados. No sé si me alcanzan a ver, pero aquí estamos, ¿ok? Y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ese fue el cuarto ejercicio. Viene el quinto. Sin que la espalda toque el piso, vamos a elevar nuestros talones aquí arriba y vamos a tocar con las dos puntas de los dedos, con las puntas de los dedos de las dos manos, de un lado del piso y del otro. Cada lado cuenta como una repetición, ¿ok? Estamos con los pies elevados y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Viene el último ejercicio. El último ejercicio. Nos vamos a colocar boca abajo en el piso. Y vamos a hacer 10 elevaciones de los brazos y las piernas de esta forma. ¿Ok? Vamos a comenzar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Esa fue la parte de abdomen. Ahora vamos con elasticidad. Ya estamos por terminar, pero es muy importante hacer la parte de elasticidad, sobre todo porque utilizamos mucho los músculos de las piernas, necesitamos que se ayuden a relajarse con elasticidad. Vamos a juntar los pies, piernas extendidas, y vamos a intentar tocar las puntas de los pies sin forzar la columna, solamente bajamos el pecho, intentando tocar las puntas de los pies. Nos mantenemos así 20 tiempos. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bajen más si se puede, 7, 8, 9, 10, aguanten, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien.
Ahora abrimos lo más que se pueda las piernas y bajamos hacia el frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Ahora, una escuadra. Llevamos el talón, perdón, la planta del pie hacia arriba, hacia la parte interna superior de la otra pierna y la que está extendida. Así la dejamos. Intentamos tocar la punta de la pierna extendida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Ahora del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Ahora, esta pierna que teníamos extendida la vamos a llevar hacia atrás, lo más que se pueda. Esta se queda extendida. La escuadra hacia atrás. ¿Ok? Bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Ahora, hacia el otro lado. Esta estaba extendida. Esta estaba flexionada, ahora se extiende. De este modo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien. Y para terminar, vamos a hacer mariposas. Acercamos los talones a nuestro torso lo más que se pueda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, 17, 18, 19, ahora sí, 20. Ok. Bien. Podemos hidratarnos una vez más. Es que necesitamos agua. Bien, terminamos con la sesión de hoy. Gracias por venir. Pues nos vemos el próximo lunes. Espero que les haya gustado. Y continuaremos después con una sesión más. No olviden, nos pueden seguir Esgrima UNAM por Instagram, esgrima.unam. En Facebook tenemos la página de la Asociación de Esgrima de la UNAM. Si necesitan informes, les gustaría practicar esgrima con nosotros, aquí estamos. Gracias por seguirnos y hasta pronto.